Desde tiempos anteriores existe la idea que los crossovers de personajes de mundos diferentes son una idea bastante buena para aprovechar la imaginación del público y por sobre todo satisfacer su curiosidad por saber qué pasaría si un personaje icónico de un mundo conociera a otro de otro mundo que también sea considerado de la misma forma. Aunque quizás el crossover entre el Vítor y el Bertano no era pedido por el público, sin embargo era algo que merecía ser considerado por la historia que tienen ambos personajes. ¡Órale, güey, quítate! ¿Qué te traes, Niero? Pues quítate tú. No, si estás viendo que voy a pasar, ¿por qué no te haces un lado, güey? La idea original de la serie se ubica en el año 2013 en la serie Hotel Todo Incluido, en el capítulo titulado Los 15 años. En este capítulo vemos al Vítor organizar una fiesta para su madre. Llegando al final del capítulo vemos una breve participación del personaje Albertano. Durante ese momento se da una discusión entre el Vítor y Albertano por una chica con la cual ambos querían bailar. A partir de esa escena inicia la consideración por parte del director Guillermo del Bosque en realizar una serie donde estos dos personajes tan icónicos serían los protagonistas. Inicialmente este proyecto llevaría por nombre Nosotros los Nacos, pero debido a la polémica que causó en redes sociales por el título de la serie, se tomó la decisión de cambiarlo. Pero hay que destacar que había un reto bastante grande para el director y los guionistas. Aunque ambos personajes ya eran conocidos, quedaba por delante crear una historia en la que ambos personajes no cambiarían nada. El Vítor sería el mismo de siempre y a su vez Albertano también sería el mismo de siempre. Partiendo de este concepto, vemos que para la historia de esta serie hay dos personajes de universos diferentes. El Vítor, quien apareció por primera vez en La Hora Pico. ¡Súbale ya cuando llegó el contravieso, el anillo periférico, súbale a lugares! Como un tipo de barrio, microbusero de profesión, romántico, pícaro y con toda la labia para elogiar a cualquier mujer. ¿Pasó, bizcochito, qué? ¿Cuándo soldamos la fuga esa coladera? Aunque siempre demostró su especial preferencia sobre la nacaranda. Albertano también se presenta como un conquistador, pero más enfocado a la antigua, un poco más miedoso, con toda la apariencia de un cantante de música grupera. Cabe destacar que Albertano apareció por primera vez en el programa Al Fin de Semana, con la única diferencia que en ese entonces se llamaba Lauro. Después de esto, Albertano, como tal, aparecería en María de Todos los Ángeles, donde se convertiría en uno de los personajes más queridos. Entendiendo un poco de cada personaje, se da por hecho que veremos al Vítor como se le conoció desde La Hora Pico, y sin dudarlo, Albertano Santa Cruz sería el mismo de María de Todos los Ángeles, en este universo al que llamarán... Para la realización de la serie se contó con la participación de los directores Rafael Perrin y Guillermo del Bosque. Cabe destacar que la serie es idea y creación original de Guillermo del Bosque. Nosotros los Guapos también contó con la participación de los guionistas Juan Carlos Castellanos y Mauricio Jalife, quienes junto a Guillermo del Bosque escriben el primer capítulo de la serie, el cual fue titulado El Encuentro, capítulo que en resumen nos cuenta la historia del Vítor, quien está siendo abandonado por su madre debido a la falta de colaboración económica. Seguido de esto vemos a Albertano buscando un lugar donde vivir. A pesar que el capítulo no cuente de dónde viene Albertano, esto se puede deducir de alguna manera por la conexión que hay con la serie María de Todos los Ángeles, aunque este será un tema para otro video. Retomando la historia, el Vítor sin saber a dónde ir y Albertano prácticamente en la misma condición, el destino lo reuniría en la casa de Doña Cuca, donde al aceptar que juntos pagarán la renta, darán inicio a la primera de muchas aventuras que vivirán juntos. Debido a la expectativa de parte del director que si funcionaría o no la serie, decidió que inicialmente se transmitiría los primeros capítulos en la plataforma Blim TV. Sin embargo, Nosotros los Guapos fue un rotundo éxito, por lo que posteriormente se iniciaría a transmitir en televisión abierta. Nosotros los Guapos contó con la participación de actores de trayectoria respetable, sin embargo de todos ellos sobresalen dos: Carmen Salinas como Doña Refugio, Encarnación Flores o simplemente Doña Cuca, la dueña de la casa donde vive el Vítor y Albertano; Manuel Flaco Ibáñez como Don Nacho, el señor suavecito, aparece desde el tercer episodio de la segunda temporada y llega para quedarse; Malillani Marín como Rosita, la empleada de oficios domésticos de Doña Cuca, quien solo participó durante la primera temporada; Wendy Braga como Lupita, es quien a partir de la segunda temporada ocupa el lugar que dejó Rosita. Además, también ella participará activamente con el Vítor y Albertano; Vanessa Bauche como Natasha, presente desde la cuarta temporada y será la mejor aliada del Vítor y Albertano durante el mejor regalo que tendrán en su vida durante la serie.
Cada serie, telenovela o película cumplirá con diversos lineamientos detrás de cámaras y será la mejor forma de ver cada uno de los esfuerzos que realizan los directores, actores y cada uno de los que colaboran durante la filmación de un capítulo o escena. Nosotros Los Guapos cuenta con la activa participación del director de escena Rafael Perrin, el cual durante cada escena coordina a los actores y extras, también coordina las locaciones de las escenas y corrige en todo momento hasta que la escena quede en su totalidad, todo esto supervisado por el director Guillermo del Bosque. Además, esta serie se ha hecho notar por utilizar locaciones diferentes, y a lo mejor esto puede ser un punto importante en el desarrollo de todas las historias de estos dos personajes. Y no está de más mencionar que cuando los actores visitan un lugar nuevo para realizar alguna grabación, el aprecio y el cariño de sus fans se hace notar inmediatamente, por lo que cuentan con personal de seguridad en todo momento. Las 4 temporadas se lograron realizar desde agosto del año 2016 para finalizar en febrero de 2020. La primera temporada, compuesta por 18 capítulos, en los cuales vimos el encuentro del Víctor y Albertano y cómo en repetidas ocasiones buscaron una ocupación que les permitiera pagar la renta y sus deudas con Doña Cuca. Otro momento importante de la temporada fue el cumpleaños de Rosita, en el cual el Víctor y Albertano de buena fe intentan realizar una fiesta para festejarla. El cierre de la temporada se dio en un balneario, donde cabe destacar que fue el último capítulo donde participó Malillani Marín, quien interpretó a Rosita. Para la segunda temporada, que contó con 13 capítulos, Los Guapos continuarán la búsqueda de ese empleo que les caiga como anillo al dedo, y se contará con dos nuevos personajes: Lupita, la nueva empleada de Doña Cuca, y Don Nacho, el señor suavecito, un amor del pasado de Doña Cuca. La temporada finaliza con dos visitas inesperadas para el Víctor y Albertano. Resulta que, sin saber, ambos encontrarán a su madre en el mismo lugar en el que viven. La tercera temporada igualmente contó con 13 capítulos, y ya no solo se trata de buscar un trabajo esta vez. Ahora ambos encontrarán al amor de su vida, ambos conocerán el pueblo de Lupita, estarán a punto de romper su amistad porque el Víctor descubre tener un padre millonario, y para cerrar la temporada dan por hecho que iniciarán un nuevo estilo de vida material. La cuarta temporada es la más larga, contó con 26 capítulos, donde al principio se da la salida de la actriz Wendy Braga, quien interpretó a Lupita, y se integra Vanessa Bauche como Natasha. Para la suerte de Los Guapos, contrario a las 3 temporadas anteriores, ahora les toca disfrutar de su nueva vida como millonarios. Harán de todo: fiestas, cambiarán de casa, cambiarán su look, intentarán ser influencers, conocerán la ciudad del pecado, el Víctor estará a punto de casarse y después de malgastar toda su fortuna regresarán a la misma condición del principio. Esta es una de las series más aceptadas y de las cuales hasta hoy día se continúa pidiendo una quinta temporada, pues el final de esta no era lo que todos esperaban. Sin embargo, aún no queda nada definitivo. Recordemos que si arrancarían con una nueva temporada, tendría que ser una historia muy original, debido a que el Víctor y Albertano prácticamente hicieron de todo, tanto como personas comunes sin mayor capacidad económica, y demostraron de que son capaces teniéndolo todo. Y viéndolo desde este punto, como lo dijo el director de la serie, el ciclo ya se ha cerrado, pero la última palabra la tendrá el director Guillermo del Bosque y, por supuesto, la disponibilidad de los actores. Ojalá y ahí quede. No sé si a futuro vayamos por una quinta temporada, no sé. Nosotros estamos muy contentos con lo que lleva. En 2017, 2019 y 2020 fueron nominados a los premios TV y novelas en categoría a mejor programa de comedia, y en esas 3 ocasiones salieron ganadores. Para finalizar el video, quiero agradecerles por todo el apoyo que le han dado a los últimos videos que he publicado en el canal. Sin duda alguna, cracks, ustedes son los mejores. Este saludo y abrazo va para los siguientes cracks: Enrique Gracida, Rubén Macías, Griselda Zipac, Dragon Ball Battles, Osvaldo Rodríguez Arevalo, Kevin Hernández, Santiago Corea, Carlitos Gamer, Wix75HZ, Jesús Muñoz y Sonic X Boom. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden comentar qué otro video les gustaría ver en este formato. Yo soy Natán, hasta el próximo video.